Bienvenidos a Amor por Boca. Y bueno, en una noche de alegría porque cuando pensamos lo que pasó el sábado pasado, donde Boca ganó, me van a decir muchos, a un rival de menor jerarquía. Por supuesto, claro que sí, el equipo salteño es un equipo de menor jerarquía, pero Boca empezó a tener funcionamiento, empezó a tener otro ritmo de juego, empezó a mostrar ciertas características que por ahí en otros procesos y en otro momento no lo estaba demostrando. Esperemos que esta curva ascendente siga en progreso, se siga desarrollando, y apareció el matador. Apareció Cavani en todo su esplendor, haciendo un gol exactamente igual, nada más que desde el costado opuesto, igual que el gol que le hizo a River, y esta vez sí se lo cobraron. Un gol de media tijera verdaderamente sensacional, que nos hizo acordar a los mejores recuerdos de grandes goleadores de la historia de Boca. Bueno, me acuerdo un gol de Martín, de esa factura, que fue, creo que contra San Lorenzo, impresionante. Así que todos los éxitos para Cavani, que si anda de esta manera y sigue tomando confianza, no solamente se va a convertir en el goleador del fútbol argentino, sino que él va a ser el gran fundamento para que Boca pueda ganar la Copa Sudamericana, que va a empezar próximamente. Ya el 3 de abril tenemos el primer partido de visitante y el 6 de abril tenemos el segundo partido. Por consiguiente, estamos pegados a una Copa Internacional que mucha gente desprecia, pero que cuando se empieza a jugar, todo el mundo va a querer ganar y todo el mundo va a valorar. La Copa Sudamericana implica un título internacional y Boca va a poner, por supuesto, la mira en las dos cosas. No ganar la Copa Sudamericana, lo digo antes, lo digo ahora, es un rotundo fracaso. Clarito, no ganar la Copa Sudamericana es un rotundo fracaso. Boca está obligado, por la calidad de equipos que juegan esa Copa, a obtenerla, a ganarla, a tener un título internacional más para su vitrina. Un título de peso, porque la Copa Sudamericana, primero que te clasifica directamente a la Copa Libertadores del próximo año, y por supuesto nos despega de Independiente pasándolo en lo que son títulos internacionales, y seríamos el rey de Copa, porque seríamos el rey de Copa verdaderamente de toda Sudamérica, porque con esa Copa seríamos el equipo que más torneos obtuvo en la competencia continental, o sea, dentro de Sudamérica. Esta noche vamos a tener un invitado también de la era Bianchi, alguien que jugó poco en esa época, pero que fue parte de este proceso. Nos referimos a Imboden, un jugador que verdaderamente demostró grandes condiciones en el corto lapso que le tocó jugar en Boca, pero que nos puede contar y nos puede narrar tantas y tantas anécdotas que vivió durante ese tiempo tan dorado y de tanta gloria y de tanta añoranza para todos los hinchas xeneizes. Por eso, esta noche no te pierdas Amor por Boca, porque vamos a hablar de todo. Lubricentro Boca, en el centro del barrio de La Boca. Suárez 508, esquina Martín Rodríguez. Lubricentro Oliver Union, también en el centro de La Boca. Avenida Almirante Brown, 678. Usted cuida su auto, nosotros también. Lubricantes, baterías, accesorios y todo lo que mantenga en excelente estado a su vehículo. En ambos locales, distribución oficial de toda la línea Puma de lubricantes. Lubricentro Boca, Suárez 508, esquina Martín Rodríguez. Lubricentro Oliver Union, Avenida Almirante Brown, 678.
Bien, retornamos aquí en Amor por Boca. ¿Cómo estás, Pachi? Buenas noches. Bueno, ya todos contentos, como todos hinchas de Boca, que Boca gane, que siga avanzando y que siga armando un equipo. Me parece que la presentación te faltó resaltar que volvió Rojo. Muy bien, Rojo. No me acuerdo el nombre del chico también de defensa. Muy bueno el chico ese. Anselmino. Es muy, muy bueno. Me gustó más que cualquier jugador que haya estado últimamente en defensa en Boca. La verdad que es un proyecto o una realidad. Me parece que esa defensa, también que no es un equipo importante, pero me parece que esa defensa es el futuro de Boca. Esto llevándolo como el voceo, uno cuando sos un voceador, lo van llevando paulatinamente a voceadores contrincantes, quizás menor escala, pero para ganar confianza, Boca en este caso, o el boxeador, y eso es que está pasando. Está dando confianza el equipo que estuvo el sábado. Me parece que es el equipo que es el futuro de Boca, que está bien, bien estructurado, bien armado, la defensa, el medio campo. La verdad, es un salto de calidad ese equipo que se formó el último partido. Mirá, es importante esto que decís, ¿sabes por qué? Porque acá va a haber un desafío muy importante para el técnico, para Diego Martínez. ¿Por qué digo que va a haber un desafío? Porque va a venir Paul Fernández. Se va a recuperar, en un momento se va a recuperar Paul Fernández. Yo le pido a Diego Martínez que se mantenga firme en lo que él cree, en las convicciones que él tiene, y que Paul Fernández se siente en el banco de suplentes. Que jueguen estos jugadores, estos chicos que están jugando, que verdaderamente están cambiándole el dinamismo, el ritmo a Boca, que le están dando otro vigor, otro ahínco, otra energía. Estos jugadores tienen que jugar. Inclusive Taborda también. Es que es esencial para mí. Sí, son jugadores que no es comprensible que no esté jugando él. Porque está Paul Fernández, porque Román habló de Paul Fernández, entonces como Román dijo que Paul Fernández es una estrella y Román, como la gente no lo quiere a Paul Fernández, Román salió a bancarlo, entonces habló excesivamente de Paul Fernández para bancarlo delante de la gente, ¿no? Para que la gente no lo hostigue. Pero bueno, una cosa es lo que se hace de cara a la gente y otra cosa es lo que pasa internamente. Le pido a Diego Martínez que se mantenga firme en esto y que Paul Fernández salga del equipo, que se quede en el banco de suplente, porque Boca tiene jugadores mejores que Paul Fernández, por lo menos en este momento, tiene jugadores de mayor calidad, de mayor, de mayor, no solamente velocidad o de mayor precisión de juego, sino que tiene jugadores de distintas características, jugadores que encaran para adelante, que es lo que nosotros venimos pidiendo, jugadores que encaren para adelante. Hoy volvés a Zenón, encara para adelante, Taborda encara para adelante, Paul Fernández juega al que la pelota, al que tiene al lado, ya lo vemos todos los partidos de nuestra vida hacer lo mismo. Entonces, necesitamos este tipo de jugadores, por eso Boca empieza a tener, no es magia, es poner los jugadores que corresponden. O sea, entonces empieza a tener otro dinamismo, otro esquema de juego. Vos ves a este chico que es un fenómeno. Lucas Blondel. ¡Qué crack! Este pibe. La palabra crack es muy fuerte, la retiro. Pero qué jugador, verdaderamente. Cada día juega un poco mejor. Cada día juega mejor. Los dos laterales. Sí, Lautaro Blanco. El primer gol de Cavani viene por un centro de él. O sea, es una maravilla. Lo que pasa es que Lautaro Blanco lo tengo tan asumido que es un fenómeno que ya lo doy por sentado. Es un fenómeno. Ya Boca tiene jugadores que realmente tienen muy buenas individualidades, pero si las pones y las hacemos usufructuar, si vamos a volver a lo viejo y vamos a volver con Paul Fernández y otra vez con Campuzano y con todos esos, no vamos a jugar a nada. Hay que sacarlo a esos dos directamente. Ponerlo en el banco de suplentes por si se lesiona alguno de estos chicos y tiene que entrar o expulsan a alguno. Esperemos que no, que jamás pase eso, pero tenerlo como recambio. No digo que no tienen que jugar más en Boca. No estoy diciendo semejante pavada. Estoy diciendo que es el momento de darle lugar a otros.
es el momento de dar lugar a otros. Hay chicos que la están rompiendo, que tienen una gana tremenda y que vos lo ves que se matan. Y ves cómo se entiende, y ves cómo a Cavani ahora lo empiezan a habilitar de otra forma. Y le empiezan a asistir como corresponden, antes no recibía. No, era estático, ahí estaba. Y bueno, ahora empieza a tener abastecimiento, que es lo que él necesita. Y bueno, encima se liberó psicológicamente, entonces está en su mejor momento en Boca. Entonces lo que hay que tratar es de seguir por esta senda. Le pido a Diego Martínez, por favor, que no se deje interferir por nadie, absolutamente por nadie, y que le dé lugar a estos jugadores, a estos chicos. Dijiste recién algo también importante, Anselmino es un fenómeno. Totalmente. Es un fenómeno, que es un chico. Hay que darle partido, obviamente. Déjamelo a Lema ahí en el banco, déjamelo a Figal también en el banco. Anselmino es un fenómeno. Rojo te marca personalidad, te marca presencia. Carisma. Es el tipo que si hay que ir a discutir con alguien, es el primero en ir, con el referí, con el que sea. Tiene personalidad, ya lo sabemos. Además, es un jugador de experiencia. No hace falta que jugó dos mundiales. No hace falta que destaquemos todas esas cosas que tiene Rojo, pero me refiero. Tenés un equipo de jugadores grandes, tenés a Romero, tenés a Rojo, tenés a Cavani, tenés jugadores de mucha experiencia, y después tenés un montón de pibes que están aflorando y que le tenés que dar pista y lo tenés que poner y sacar a los jugadores que son que te lentifican el equipo. Que te lentifican el equipo. Lo que hacía Paul Fernández y Campuzano es lentificar el medio campo. Hacer que el equipo juegue a un ritmo lento y a un ritmo anodino, sin sorpresa, y Cancino. Eso es lo que hacen Paul Fernández y Campuzano. Por eso es el momento que se sienten en el banco de suplente y que estos chicos tengan continuidad. Es fundamental. Yo creo que el único cambio que había que hacer en este equipo es el arquero, que cuando vuelva Romero. Después, claro. Después. Claro. Y respondió bien el chico, no tuvo mucho trabajo, pero bien. Hay que ver que este chico quema las pelotas con la edad que tiene esta edad. Pero realmente Romero es Romero. Romero es el titular. Nos llevó una final. Romero es el titular. Y hace bien en tocar ese tema, Pachi, porque escucho muchas veces en la cancha, gente que lo cuestiona a Romero. Muchachos, como bien dijo Pachi, estoy totalmente de acuerdo. Romero nos llevó a la final de la Copa Libertadores. ¿Qué vamos a cuestionar a Romero? Tiene que estar loco para cuestionar a Romero. Romero es un fenómeno. Es un fenómeno. Los rivales saben que está Romero y tienen otro respeto. Es un fenómeno. Nos llevó a una final de Copa Libertadores. Directamente lo llevó él a la final de la Copa. Y no solamente es un arquero a tajas penales, porque lo ponen ya con ese título, a tajas penales. Ha sacado cada pelota que no dentro de los 90 minutos, que no eran penales precisamente. Entonces, respetemos a la gente de trayectoria, respetemos a la gente que ha hecho las cosas bien en el club, como las hizo Agustín Rossi antes de Romero. Y fíjense si las hizo bien Agustín Rossi, que ahora está triunfando también en el Flamengo. Está triunfando. Es un arquero que acaba de tener un récord en Flamengo de cantidad de minutos invicto. No recuerdo la cantidad exacta, pero un récord tuvo. Y bueno, y Romero exactamente lo mismo. Romero está respondiendo a un nivel superlativo. Entonces hay que ser agradecido y decir... porque una jugada no nos pareció que un gol estuvo lo suficientemente atento, no, el arquero, dejémonos de embromar, empecemos a valorar a la gente que hizo algo por Boca y seamos agradecidos a la gente que realmente hizo algo por Boca. No, y que siga haciendo, la verdad que siga haciendo, por supuesto. Sí, en mi momento yo tuve dudas con él porque vino lesionado, pero la verdad... Le dieron el tiempo para recuperarse y ponerse bien, y es un arquero de jerarquía mundial. Ha estado mundiales también, así que la verdad que tenemos la gracia y el agradecimiento de estar este arquero en Boca, que nos enaltece nuestro arco. Sí, totalmente. Y quiero hacer una mención también especial a Alexis Fernández, que también la rompió. O sea, que te muestra la jerarquía que tiene, que es un jugador con mucha jerarquía,
y que es un jugador también que te marca el ritmo. O sea, me parece que es la rueda de auxilio para los chicos, uh-huh. para estos chicos nuevos. Me parece que no hay que tocar demasiado. Este es el equipo que tenemos que seguir profundizando y seguir dándole confianza. Bueno, dijimos esta noche que íbamos a hablar con Facundo Imbode. Sí. ¿Sí? Creo que lo tenemos conectado, creo que lo tenemos en línea. Vamos a saludarlo a Facundo. A ver si nos... Vamos a poner los auriculares y vamos a saludar a Facundo que nos está escuchando en este momento. ¿Cómo estás, Facundo? ¿Qué decís? Hola, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Ahí no lo escucho yo todavía, ¿eh? Sí lo veo a Facundo, pero no escucho el audio. Hola, hola. ¿Me escuchás bien, Facundo? Yo te veo bien. Yo sí, los escucho bien. Ahí está solucionado totalmente. Te escucho perfecto. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, todo tranquilo. Bueno, me alegro mucho. Gracias por la invitación a charlar un rato. Genial. Estábamos hablando un poco acerca de lo que son estas nuevas individualidades, digamos, ¿no? De Boca, tantos chicos que surgieron, tantos jugadores nuevos en el buen sentido, con jugadores de mucha experiencia como Romero, Cavani, bueno, Alexis Fernández inclusive, ¿no? Que también es como que reapareció nuevamente y acomodó la mitad de la cancha, Rojo, que reapareció, y apariciones extraordinarias como la del chico Anselmino en defensa. Bueno, Taborda, que es un jugador que a mí me gusta muchísimo, que no es un jugador nuevo, pero sí es un jugador que empiece a tener continuidad. Creo que Boca empieza a encontrar un mix entre jugadores maduros y jugadores jóvenes. No sé cómo lo ves vos ese tema. La verdad que sí, la verdad que se empieza a ver eso, esa linda combinación que tiene, la de los jugadores experimentados, como Rojo, como Cavani, como mismo el arquero Chiquito Romero, con los chicos, Anselmino que empieza a hacer sus primeros partidos, con Taborda en sus idas a préstamo, vuelta a Boca, con Langoni, que es un jugador ya más experimentado, con muchos de los chicos que están jugando en Primera de Boca. Esa combinación es lo que lo hace un equipo tan competitivo como siempre fue Boca. Tal cual. ¿Cómo lo viste al compañero de Cavani, a Merentiel? La verdad que muy bien. Creo que viene ya desde el año pasado siendo una de las figuras para mí de Boca, por sobre todos. Y creo que ese complemento que necesitaba Cavani, hoy Merentiel se lo está dando y dándole esas oportunidades de que pueda hacer los goles él. Antes Cavani jugaba más para Merentiel, ahora Merentiel está jugando más para Cavani. Claro. ¿Y qué te gusta más a vos, doble nueve, o sea, Merentiel Cavani, o te gusta uno más por afuera, Langoni, con Cavani? A ver, es difícil, porque creo que los dos nueve estos se entienden muy bien, porque el que va a buscar más retrasado la pelota, el otro está bien de nueve, o viceversa. Capaz que si fuera un Benedetto Cavani chocaría más, o Benedetto con Merentiel también chocarían más, porque le gusta a los dos estar bien metidos en el área. Yo siempre fui de la idea, o lo que me gustaba a mí, o que me gusta a mí, si yo tengo un 9 de área, tengo que tener dos por afuera que le tiren centro. El 9, a lo antiguamente Palermo, que creo que no hay goleadores como él, pero era tirarle centro para que haga los goles, no que tenga que bajar tanto un número 9. Pero como el fútbol ha cambiado tanto y ese punta que se decía antes, ese centro delantero, ya tanto no existe, ya no hay tantos en el fútbol. Cuando los tenés hay que aprovecharlos. Claro, es que Boca ese trabajo por afuera lo hace con los laterales. Antes hacía con los wingers y ahora Boca lo hace con los dos laterales. Sí, lo hace con los dos laterales. Sobre todo hoy Blanco, que creo que se está afianzando en la primera de Boca. Creo que tiene un potencial terrible. Tiene un centro de la carrera que hacía rato no se veía. Y también tiene la marca, que era lo que hoy necesitaba Boca para controlar esa defensa y tener siempre marcado también el lateral izquierdo. Sí, hay un sector que vos conocés bien, defensa, y hay varios nombres en defensa. ¿Cuál te gusta más como la defensa de Boca?
¿Cómo te gustaría que ayudaran los titulares en defensa de Boca? Mira, yo creo que Marcos no puede faltar en esa defensa. Creo que la experiencia que él tiene, tanto para el que juega al lado de Sigal, o bueno, puede ser cualquiera, Anselmino, que es un chico, o creo que esa combinación para mí es Figal Rojo, hoy es una saga central muy difícil de pasar, con mucha experiencia, que creo que a Boca le puede dar mucho mérito, mucha tranquilidad en defensa para poder de ahí armar después para adelante. Vos lo ponés a Figal, o sea, lo ponés a Rojo con Figal. La saga a mí central. A mí me gusta Figal. Soy uno de los que lo defiende a Figal. La verdad que me gusta, es un jugador que me gusta, es muy tiempista. Después tenés a Rojo, que es más, el jugador es más brusco. Entonces creo que entre los dos se combinan bien. Bien. No, está bien, pues una buena mirada, porque hoy mucha gente está muy ilusionada con Anselmino. Es un chico, hay que llevarlo de a poco, pero mucha gente lo quiere ver ya jugando en Boca, ¿no? Porque tiene unas condiciones estupendas. Es que tiene todas las condiciones para ser figura en Boca. Pero es como decís vos, hay que ir llevándolo de a poco, ¿no? Hay que tirarlo a la cancha y a ver, que puede salir bien y pueda rendir, pero no deja de ser un juvenil. Y por eso te digo, capaz teniéndolo a Rojo al lado, o al mismo Figal, puede mejorar muchísimo, pero hay que ir llevándolo de a poco, y cuando él esté bien preparado, de la cabeza sobre todo, porque, a ver, si está en la primera de Boca o está jugando en la primera de Boca es porque futbolísticamente tiene muchas cualidades. Entonces hoy hay que trabajar la cabeza de esos jugadores para poder triunfar en lo que es el mundo Boca. Facundo, cuando vos recordás a la distancia la época más gloriosa que tuvo Boca, que fue la que vos integraste, la de Carlos Bianchi, conjuntamente también con el Toto Lorenzo, no hay que sacarle valor también a esa enorme etapa que tuvo Boca, pero la etapa que vos integraste, que fue tan gloriosa, y que todos añoramos volver, que es campeón de todo con Bianchi, con ustedes, que fueron lo más grande de la historia de Boca, en la realidad. Cuando vos ves el Boca actual, y seguramente porque fuiste jugador o porque sos una persona tremendamente ligada al fútbol, haces comparaciones o ves cosas y analizás más en profundidad. ¿Qué crees que le está faltando a Boca en todo? No te hablo desde lo futbolístico, quizás te hablo desde todo, de lo institucional, de lo futbolístico, en el engranaje general, para poder volver a situarse en esa época tan gloriosa. ¿Qué cosas crees que son imprescindibles que hoy a Boca le faltan y que Boca tendría que ir a buscar esas cosas o tendría que pugnar por conseguirlas? A ver, habría que estar en el día a día hoy en el club, ver cómo está el tema de la conexión, dirigentes, jugadores, hinchas. Hoy uno está más de afuera, lo ve más de afuera, pero nosotros teníamos, se veía esa unión. Que nosotros teníamos un técnico que a todos nos trataba de la misma manera, a los titulares o a los suplentes, a los tan experimentados como había en ese momento, desde Oscar Córdoba a Cristian Muñoz o a cualquier juvenil arquero que estaba, los trataba de la misma manera. Al Vasco Robarrena, a mí o a Samuel o a Matellán, después cuando vino Clemente Rodríguez, éramos, o el Pampa Calvo, éramos todos iguales para Carlos. Para Bianchi, todos los jugadores éramos exactamente igual. Yo siempre cuento lo mismo que Bianchi. Nosotros estando en reserva, capaz que se suspendía el partido el domingo antes de jugar la primera, y íbamos a entrenar a Casa Amarilla, y Carlos Bianchi era el primero que estaba en el entrenamiento con nosotros. Y él, en vez de estar pensando en el hotel, el partido que tenía la tarde, estaba con la reserva entrenando. Y eso para el jugador es muy importante. Creo que esa unión, de que los grandes a los chicos o a los menos experimentados nos hablaban, nos tenían encima, nosotros, cuando a mí me tocó debutar de Casa Amarilla a la concentración, en ese momento los dos chinos, me llevó el patrón Bermúdez en su auto y fui hablando con el patrón.
Después, cuando estaba en el hotel, el que me viene a hablar es Oscar Córdoba. Entonces, uno después tenía, más allá de todo lo que me había hablado Bianchi en su momento, en la previa cuando hicimos fútbol y antes de entrar en el partido, eso te deja muy tranquilo. Entonces, creo que por lo que se ve hoy, pero no solo en Boca, sino en todos los clubes, creo que hoy el juvenil se cree a veces que es un poco más que el que tiene tanta experiencia y que ha jugado en tantos lugares o tantos partidos. Entonces creo que falta esa unión de que el juvenil tiene que ver al más experimentado y aprender de esos jugadores, en las cosas buenas que tenga o en las cosas malas, porque te va a llevar a no solo a poder lograr tu carrera futbolística, sino también para la vida. Creo que jugadores como Cavani tienen que ser hoy un ejemplo para todos los nueve o todos los juveniles que juegan de mitad de cancha para adelante. Es un jugador que tiene más de 400 goles por todo el mundo, ha jugado en los mejores equipos, ha jugado mundiales. Entonces, de esos jugadores hay que aprender. No sé si coincidís conmigo, para mí Cavani tendría que ser el capitán de Boca, es la opinión que tengo, por lo que representa, ¿no? Por lo que representa, por el símbolo que es, y porque me parece que es una figura donde pueden apoyarse los jóvenes. ¿Por qué? Porque la trayectoria de Cavani lo demuestra. Con la edad que tiene, el estado físico que tiene, te demuestra que es un jugador que, más allá de sus cualidades, se cuidó siempre. Fue una persona disciplinada en su profesión. Sí, pero vos sabés que a veces el capitán que lleva la cinta es el que te representa a veces dentro de la cancha, porque es el que tiene que hacer el sorteo, el que tiene que estar a veces salir en la foto, o el que le tiene que hablar más al árbitro, pero el capitán también es uno que nos lleva la cinta, y creo que Cavani eso lo tiene. Creo que, a ver, no lo conozco personalmente, pero me parece que él en el día a día de los entrenamientos a los juveniles se debe hablar muy bien, y a los experimentados también, pero creo que tiene, no tiene que ser el capitán con cinta, puede ser el capitán tranquilamente, sin llevar esa cinta, y que los, como te digo recién, los juveniles, o los experimentados también, los chicos que ya tienen, no sé, Medina o el X, que ya tienen muchos partidos en Boca, tomar esa experiencia de que lo que él charla con ellos, poder tomar todo. Me contaba, para los jugadores, allegados, que trabajaron mucho tiempo con Carlos, con Bianchi, que no era, por ahí vos lo corregís y decís, no es así, ¿no? Pero que no era un gran tacticista, que Carlos era un tipo que tenía mucha calle, mucho olfato, mucha intuición, que sabía cómo llegarle al jugador, cómo hablarle, pero que no era una persona que por ahí era tan tacticista, que trabajaba tanto en la parte táctica, sino más en la parte estratégica y en la parte emocional del jugador. ¿Era así? Es totalmente cierto eso. Él no, en las prácticas no hablaba de una táctica, no, a ver, tenía su forma de jugar, obviamente, como todos los técnicos, pero él lo que te decía era, vos tenés que marcar, tenés que pasar, tenés que tocar, lo mismo que haces en los entrenamientos, hacerlo en un partido, y las charlas técnicas antes de los partidos eran 5 o 10 minutos, pelota parada, quién marca cada jugador, pelota en contra, quién se paraba en la barrera, y era salir a jugar y hacerla en calor con Santella. No había tanto hermetismo de hacer que tal jugado, esto o lo otro, o nos paramos así o nos paramos así, dependiendo qué rival, sí, que a ver qué rival tenemos enfrente, bueno, juegan con 4-3-1-2 o juegan 4-3-3, te lo decía, pero después él era su pensamiento, cómo jugaba su equipo, y lo demás, que traten de parar a lo que nosotros íbamos a hacer, que traten de parar el juego de Boca, no nosotros parar el juego del contrario. La actitud es lo que lo diferenciaba. Una actitud de protagonista, una actitud de marcar cada terreno de la cancha. Y de marcar, marcar, correr, y nosotros sabíamos que en eso también tiene mucho que ver el profe Santella. El estado físico que nosotros teníamos era el minuto 90 y seguíamos corriendo. Era algo raro, porque pues lo veía correr al Chicho Serna y estaba en el minuto 90 y seguía metiendo como si fuera 5 minutos del primer tiempo. Entonces, eso también ayudaba a ganar los partidos. Facundo, vos dijiste algo muy interesante hace un rato, que es así porque todo el mundo lo dice, que Carlos, una de las mayores virtudes que tenía era tratar igual a los jugadores que no jugaban habitualmente como los titulares que por ahí jugaban todos los partidos.
que él inclusive le molestaba a Carlos cuando decían la palabra suplente. A él no le gustaba esa palabra. Él, para él no era el suplente. Entonces eran todos jugadores de Boca. Ahora, yo te pregunto, cuando él tenía que tomar las decisiones de poner a un jugador titular, lo que nosotros veíamos, creo que lo veía cualquier persona hasta que tenga 5 años de edad, porque era muy evidente, que el suplente entraba exactamente igual que el titular, jugaba exactamente igual que el titular, y por ahí el suplente hacía 5 fechas que no jugaba, un solo minuto, y entraba y rendía igual, era algo increíble. Bueno, eso es lo que yo te digo, que Carlos nos tenía a todos por igual. Él a mí me hablaba exactamente igual que lo que le podía decir al Vasco Arruebarrena en su momento, o a Walter Samuel. Entonces, uno que no era el habitual titular, cuando te tocaba entrar a jugar y te matabas porque sabías que el Vasco corría 30 veces y marcaba 30 veces en defensa, y vos tenías que hacer 30 o 35 para demostrar que vos también querías obviamente jugar, pero todos éramos iguales para Carlos, tanto el 1 como el 30. ¿Y con Román, hacía sentir en algún momento la diferencia con los demás o era exactamente lo mismo? No, era exactamente igual, era igual con él. A ver, obviamente habían charlas con los experimentados, como puede pasar hoy en día también, el técnico hablaba con los más referentes del plantel, pero después en el entrenamiento era la indicación a Román, era una indicación a mí, era una indicación al Tigre Muñoz en el arco, era a Franco Cángeles, a todo, era para todo lo mismo. Claro, no había ninguna diferencia. Es lo que hacía que el plantel esté unido, que todos se sientan importantes, que todos se sientan una pieza fundamental. Eso era clave. La verdad que sí, era eso. Y mucha gente me pregunta a mí, cuando debutaste, ¿no estabas nervioso? No, yo no estaba nervioso y me tocó debutar en la Bombonera, con el estadio lleno, y no estaba nervioso porque lo que ya me había dicho Carlos en la semana, lo que me había dicho el patrón en la concentración, y Oscar antes de entrar a la cancha, yo entré a jugar, pero como si hubiera estado jugando en reserva o jugando en una de divisiones inferiores, y no sabía que estaba debutando en la primera de Boca. Jugar en la Bombonera es algo diferente a todo, ¿no, Facundo? Más allá que uno sea hincha de Boca, lo que representa esa cancha, la acústica que tiene, es algo que no se vive en ningún lado. La verdad que no. La verdad que, a ver, uno que jugó desde los 9 años en Boca, como me pasó a mí, haber hecho todo infantiles, haber pasado por la división inferior y tocar, debutar en ese estadio, sobre todo porque capaz que te tocaba arrancar jugando de visitante, es otra cosa, debutar en la Bombonera. Creo que ese estadio no se puede comparar. La verdad, que dicen si late, si no late, si escuchás las canciones, y a veces te salía cantar alguna que otra canción y estabas en el medio del partido y vos te ponías a cantar. La verdad es esa. A mí me preguntan, sí, estoy concentrado en el partido, pero cuando la 2 está cantando y a favor tuyo, a veces te sale el cantito. Obviamente no para afuera, lo estás cantando para adentro, pero sí, lo cantás. Y los muchachos de la 12, ¿cómo era la relación? Te hablo de la parte buena, ¿no? Venían, le daban una palmada, los alentaban, te hablo en lo privado, ¿no? En la cancha, sino en el día a día. ¿Tenían relación con el plantel? ¿Se acercaban, los saludaban? ¿O era totalmente distante? No, la verdad que no. No, era bastante distante. Una vez sola vinieron, se acercaron al vestuario para arengar y no me acuerdo en qué época fue, pero nada de venir a apretar, nada, sino a hablar bien, a preguntar qué pasaba o algo, pero la verdad siempre fue con buenas intenciones. Nunca fue para... Por eso digo... En la época, la más gloriosa de todas, digo, por ahí, los muchachos cerca, alentándolo, felicitándolo, digo, a eso me refería, a apretar. No, ellos ganaron todo. Facundo, alentaban desde la tribuna. A Boca, ¿no? Para que lo escuche, ¿cómo? ¿Qué decía Facundo? Perdón. No, que ellos alentaban desde la tribuna. No necesitamos que vinieran al entrenamiento, ellos hacían su parte domingo. Sí, Pachi.
A vos te tocó también enfrentar a Boca. Enfrentarlo. ¿Qué sí, sensación tuviste en esa situación? Y la verdad fue una situación muy rara, porque bueno, yo volví a jugar a la Bombonera con un equipo extranjero, una semifinal de una Copa Sudamericana, juntarme con ex compañeros, con amigos como Fernando Gago, charlar en la mitad de la cancha, cuando dan la formación del equipo Universidad Católica, la gente de Boca que ya estaba en el estadio me aplauda. En el entretiempo estar hablando con el mellizo antes que empiece el segundo tiempo y escuchar que el Diego estaba silbando desde arriba y lo miramos los dos con el Messi y con Guillermo y le digo, mirá, fíjate que te está saludando. Y cuando mira a Guille dice, no, vos no, a mí, me estaba saludando a mí. Entonces la verdad fueron muchas emociones juntas ahí encontradas y la verdad para mí fue siempre muy lindo volver a lo que fue una de mis casas. Creo que la Bombonera a mí me vio nacer, me vio crecer en lo futbolístico, en lo personal, y después, gracias a eso, yo pude hacer una carrera futbolística de 12 años. Qué grande, Diego, ¿no? Qué grande, Diego. Ni vos esperabas que te esté saludando a vos, pensabas que saludaba al que era un ídolo en ese momento, un referente como Guillermo, y te estaba saludando a vos. Mirá lo que... Diego era algo maravilloso, verdaderamente, en todo. Era número uno en todo, ¿eh? La verdad que sí, la verdad que sí. Era tan y a grande mí me... como persona que como jugador. La verdad que sí. A ver, como jugador, obviamente, creo que todo lo vimos, lo que hizo para el fútbol, no solo argentino, sino mundial. Creo que el que odia a Maradona futbolísticamente no tiene idea de fútbol. A ver, yo no lo vi sin comparar, pero yo no lo vi a Di Stéfano. Di Stéfano dicen que también fue un jugador extraordinario, como hoy lo es Messi. Pero creo que el Diego tenía ese otro plus de que era, como decíamos, era un capitán. Y creo que todos los compañeros lo querían porque él tiraba para el plantel. Es emocionante solamente recordarlo, es verdaderamente emocionante. Y Facundo, yendo un poco a la actualidad, ahora Boca tiene que jugar la Copa Sudamericana. Ustedes también jugaron en su momento Copa Sudamericana, además de ganar tantas, bueno, la ganaron inclusive. ¿Qué pensás que es para el jugador de Boca en este momento, que sabe que no juega la Libertadores, que su clásico rival sí la va a jugar? Más allá que sea una obligación ganarla, porque Boca siempre lo plantea los torneos desde ese lugar, internacionales. ¿Vos crees que el jugador verdaderamente le da valor o está mirando un poco qué hace su oponente en la Libertadores? ¿O verdaderamente le da valor y dice, no me interesa lo que haga River en la Copa Libertadores, me interesa ganarla? Me interesa ganarla porque es un título más para nosotros. No, yo creo que al jugador de Boca no le interesa qué está pensando o haciendo su archirrival en el otro torneo. Creo que Boca y el jugador de Boca se tiene que poner a pensar, nos tocó jugar la Copa Sudamericana, bueno, hay que jugarla, respetarla, porque es una Copa Internacional que no deja de tener méritos y hay que ganarla, porque somos Boca, Boca es el equipo más grande o uno de los equipos más grandes del mundo y hay que salir a ganar, sea la Copa Sudamericana, la Libertadores, Recopa, lo que sea que Boca juega internacional, tiene que respetarlo. Primero respetarlo y después salirlo a ganar y tratar de lograr el campeonato. ¿Te está ilusionando Diego Martínez? ¿Ves un crecimiento partido a partido? Sí, lo estoy viendo jugar mejor a Boca. Creo que los jugadores también están entendiendo lo que quería Diego. Creo que es uno de los técnicos muy capaces que tiene hoy el fútbol argentino. No lo conozco cómo trabaja, sé que trabaja muy bien. Que él busca siempre el mejor rendimiento para el jugador. Creo que le puede dar mucho mérito y mucha victoria al equipo. Creo que ese funcionamiento que él quiere, si el jugador lo entiende, Boca puede crecer muchísimo y ser esos equipos de Boca que iban y ganaban y gustaban. ¿Tenés algún sueño, tenés algún deseo en lo deportivo, algo que quieras cumplir, algo que quieras desarrollar?
¿Algo que quieras hacer? Mira, hoy con la escuelita de fútbol que tengo yo acá en Ituzaingó, en el club donde yo me crié jugando al Babi primero, es darle a los chicos todo lo que uno vivió jugando profesionalmente, darle esos a los chicos y que crezcan los chicos pensando que es uno de los deportes más lindos que hay en el mundo, el fútbol, que tienen que crecer, que tienen que tener ese pensamiento a querer jugar en un equipo de fútbol 11, ya sea del club que sos hincha o no. A mí me tocó por suerte jugar en el club que yo quería jugar, que quería jugar en Boca, lo logré. Entonces que la meta que yo tengo no es ser técnico ni de Boca, es más, no tengo hecho ni el curso de técnico, pero sí darle la experiencia a los chicos y que los chicos crezcan y que amen este deporte, que el fútbol es muy lindo. Pero aparte, Facundo, aparte estás en un rol muy importante a nivel social, porque estás educando a chicos en una edad muy decisiva, donde se están formando como personas, y están saliendo muchos chicos, me imagino, de la calle, muchos chicos de lugares. Cada chico que está en tu escuelita de fútbol no está ni en la droga, ni en la delincuencia, ni en la calle, está recibiendo una formación, recibiendo una educación, recibiendo algo que le va a quedar para toda la vida. Esto que estás haciendo tiene un valor desde lo futbolístico y tiene un valor de lo social realmente muy importante. Y lo más importante es lo social, que es lo que vos decís, que hoy el chico no esté en la calle, que no esté como nosotros teníamos la suerte de jugar en una plaza o en la vereda de la calle, que hoy no se puede hacer, que ellos estén dentro de una escuelita de fútbol, de un club, contenidos, que la familia vean que los chicos están contentos, que disfrutan de lo que están haciendo. Para nosotros es lo más lindo. Para mí, ver un chico y que después te cruce en la calle, te grite profe desde el otro lado de la vereda, eso para mí es lo más lindo que tiene esta profesión, darle a los chicos esa alegría y que te llamen profe. Muchas gracias, Facundo. Un placer enorme haber hablado con vos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Buenas noches. Y bueno, Boca siempre arriba de todos. Claro que sí. Claro que sí. Facundo Imboden, aquí en Amor por Boca. Pausa y regresamos. Lubricentro Boca, en el centro del barrio de La Boca. Suárez 508, esquina Martín Rodríguez. Lubricentro Oliver Union, también en el centro de La Boca. Avenida Almirante Brown, 678. Usted cuida su auto, nosotros también. Lubricantes, baterías, accesorios y todo lo que mantenga en excelente estado a su vehículo. En ambos locales, distribución oficial de toda la línea Puma de lubricantes. Lubricentro Boca, Suárez 508, esquina Martín Rodríguez. Lubricentro Oliver Union, Avenida Almirante Brown, 678. Bueno, retornamos aquí en Amor por Boca. Pachi, estábamos hablando acá recién en el corte. Las transmisiones de fútbol cada vez son un poquito peor. No,
Por ejemplo, este, último, este último partido, de pronto te cortaba el partido y te ponía publicidad. Yo pensé que había tenido el partido. ¿Qué pasó? ¿En 20 minutos duró el partido? ¿Qué? Sí, pero lo que vemos también es que podrían poner un poquito, renovar un poquito más, ¿no? Los relatores, las personas que... La imagen en sí, como, no sé en este caso, pero parecía como cámaras viejas. No tenía buena definición, ¿no? También eso. Es un cúmulo de cosas. Y eso que nosotros pagamos un abono para ver este partido, ¿no? Si fuera gratis, sí, bueno, no nos quejamos bueno, nada, pero uno paga una función y por lo menos dedicarle un poco de... ¿Quién era? ¿Teis Sport esta vez? ¿Transmitió? Sí, Teis Sport. Se nota mucho la diferencia. Es verdad lo que vos decís. Cuando se transmite el fútbol codificado, es otra imagen, otra cosa. Y bueno, es que estamos acostumbrados así, normalmente. Vimos la transmisión de Teis Sport y dejaba un poco que decir. Encima no lo puedes ver del otro lado, que tiene la exclusividad de ellos. ¿No? Bueno, vamos a tocar un tema que quedó en la transmisión de Teis Sport y que esto de color, esto que voy a tocar, pero que llamó la atención. Apareció una bandera enorme de Boca que decía Boca y Perón en el corazón. Uh-huh. Entonces la gente empezó las redes y fue un lío impresionante. Acá nosotros no hablamos de política, ya lo sabe todo el mundo, que no, ni vamos a hablar ahora de política, ¿no? Pero apareció esa bandera y se sacudió las redes. Porque la gente dijo, ¿cómo? Ahora, la 12 normalmente le queremos contar a la gente, fue peronista, históricamente. Peronista. De hecho, Gatti se fue de Boca por un incidente, más allá, después del gol famoso, que le quitaron la pelota con Deportivo Armenio. Ya la relación con la 12 se había deteriorado porque él había apoyado, recordemos, al gobierno radical de Alfonsín en ese momento y la 12 fue peronista. Entonces no es sorprendente que aparezca un apoyo de la 12 o que la 12... concretamente, tangiblemente, diga o ponga una bandera grande que diga Boca y Perón, un solo corazón. Es comprensible. Entonces, digo esto porque como estamos con tanta susceptibilidad en todos los órdenes de la vida, en la política del país, internamente, en Boca donde estás de un lado o estás del otro, tratemos de unir, tratemos de darnos cuenta que esto no es una provocación hacia nadie, simplemente es un sentir de un grupo que es la barra, que es la hinchada de Boca, y que en Boca pueden convivir perfectamente todas las ideologías políticas, liberales, socialistas, macristas, los que quieran ponerle, kirchnerista, peronista, lo que sea, ¿no? Boca es un conjunto de todos, es una conjunción y una combinación que cuando uno está en la cancha al lado de una persona no le pregunta a quién votaste, vos sos peronista, vos sos macrista, vos sos socialista. Es un hincha de Boca para nosotros. No te das cuenta normalmente cuando meten un gol, quizás abrazás al primero que está y no importa. No importa absolutamente nada. Entonces, por eso lo digo esto en función de quitar toda esa fricción, toda esa grieta y de unirnos. Yo siento que, lo digo esto siempre y lo veo, que no tenemos que unir los hinchas de Boca. No tenemos que estar peleando por cuestiones políticas, por una cosa, por la otra. Tenemos que unirnos todos, tenemos que tratar todos que Boca cada día crezca, que cada día le vaya mejor. Porque nosotros, en definitiva, lo que queremos como hincha es que Boca gane primero, que Boca salga campeón, que Boca gane todo. Eso es lo que queremos. Entonces, dejemos las chicanas, dejemos todas estas cosas, porque el otro día cuando se vio esa bandera, las redes fue una cosa impresionante, los que estaban a favor y los que estaban en contra, ¿no? Entonces, lo que terminaba pasando es que estaban peleando entre hinchas de Boca. Por eso cité esto, que me pareció una nota de color. Es que no lo entienden, que el enemigo está al frente, los son los claro, que... Pero claro. La misma gente que busca dividir el club son los anti-Boca, porque Boca toda la vida estuvo todos los estilos partidos políticos. Claro. Es más, la 12 siempre fue periodista, el barrio de la Boca fue radical, históricamente, claro. Y dentro del mundo Boca existía el comunismo, el de izquierda, el socialismo, hacer un palacio, claro, en la Boca,
de Carlos Bello, también radical. Tuvo también mucha incidencia. ¿A qué me refiero? Que Boca es un país, Boca tiene 20 millones o más de hinchas, entonces es un país directamente, entonces van a conviven todas las ideologías, y eso es lo maravilloso que tiene, por eso Boca representa al pueblo, porque lo representa todo, eso es lo maravilloso que tiene Boca, cuando decimos que somos el pueblo, es verdad, nadie se tiene que enojar, representamos todas las ideologías que pueden haber política, entonces tenemos que unirnos, muchachos, es el momento de empezar, queremos recuperar la gloria, que hablábamos recién con Facundo Imboden, donde ganamos todo, bueno, ahí nadie se preguntaba si era uno de un lado, si era otro del otro, si era el otro de la izquierda, de la derecha, del centro, nadie se preguntaba nada, todos alentamos lo mismo. Volvamos a esa senda, no nos dividamos por cuestiones políticas, no seamos tontos, los de River se matan de risa, les encanta que nosotros estemos desunidos, que nos peleemos, que estemos en la chiquitita, que vos sos esto, que vos sos lo otro, no, somos todos hinchas de Boca. Recordemos a Martín Fierro, entre los hermanos, claro, de pelea, lo devoran afuera. Tenemos que estar unidos, tenemos que estar todos juntos, queremos un Boca grande, queremos que a Boca le vaya bien, queremos que Boca sea la campeón, que Boca gane todo. Por eso tenemos de lo que juegue. Juntos tenemos que estar, tirando todos para un mismo lado. Hoy está Román y hay que apoyar a Román. Desde el lugar que cada. Eso no significa que hay que ser obsecuente y decir que todo está bien, que todo está bárbaro, y si hay algo malo, no criticarlo y callarnos la boca y mirar para otro lado. Porque eso sí es malo, porque eso significa no queremos al club, que tratamos de tapar y poner las cosas abajo de la alfombra y no corregir lo que está mal. Pero sí apoyar, decir, bueno, que le vaya bien, desearle el bien, decir, que gane todo. ¿Por qué? Porque lo estamos deseando como hincha de Boca. Le va bien a Boca, es decir, son las autoridades, si le va bien a ellos, lo va bien a todos, porque son le va bien a Boca. Lo importante acá es Boca, no importa sí, quién esté a cargo de ellos. Exacto, hoy está uno, mañana está el otro, porque esto es así, esto es democrático. Entonces, hoy le toca gobernar a Román, posiblemente después le toque a otro, o a Román de nuevo, no sé, como se den las circunstancias. Pero lo importante es que a Boca le vaya bien, que Boca esté arriba, que Boca crezca, que se desarrolle como institución, que sintamos cada vez más ganas de, no solamente ir a la cancha, cada vez nos sintamos más representados por nuestra camiseta, por nuestros colores. Es lo más maravilloso que hay, por eso no estemos en la chiquita, unámonos y no nos peleemos. Y como bien dijo Pachi, y lo decimos siempre en este programa, el adversario es rojo y blanco, no es azul y amarillo. Eso, grábenselo bien, el adversario es rojo y blanco. Si tiene camiseta roja y blanca con una banda cruzada, ese es nuestro adversario. Ahora, si tiene una camiseta auriazul, o sea, azul, con una franja en el medio amarilla, ese es nuestro amigo, ese es nuestro hermano. Eso lo tenemos que tener bien claro. Como decía Bilardo, el fútbol es muy fácil, decía Bilardo. El que no comió con nosotros a la tarde, no tomó el té con nosotros, no comió sandwichito con nosotros, a ese no tenemos que darle la pelota. Era muy claro, ¿no? Lo que decía, bueno, esto es lo mismo. Tenemos que estar unidos los hinchas de Boca más que nunca. Por eso, porque esto es una familia, Boca es una familia muy grande, muy numerosa, pero es una familia porque todos sentimos exactamente lo mismo, porque sentimos orgullo de ser hinchas de Boca, porque sentimos cada día más y más y más pasión. Nos corre adrenalina por dentro del cuerpo cada vez que hablamos de Boca. No podemos pasar ni medio día sin hablar de Boca. Todo el tiempo estamos pensando en Boca. Boca está en nuestra mente en todo momento, cuando estamos trabajando, cuando estamos estudiando, cuando estamos manejando, cuando estamos comprando. En todo momento Boca está en nuestra mente. Por eso, como sentimos orgullo por ser hincha de Boca, agarrá a la persona que está al lado tuyo, sacudila bien fuerte y grita con nosotros, ¡aguante Boca!